Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good Hello. evening. How are you? I'm fine. And you? I'm very good, thank you. I'm glad to see you again. Me alegra verlos de nuevo. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Largo, ¿verdad? Muy largo. It was a long weekend. Estuvo Ok, espero hayan descansado bastante. Hoy estamos ya la tercera semana, the third week, y ya solo nos falta una, que es la siguiente, para terminar el módulo. Ok, ¿cómo vamos con el avance? ¿Se terminaron? Yes. Ok, very good. Muy bien, excelente. Espero los demás también ya tengan avanzado bastante el módulo. Hoy vamos con la sección 4. Ya terminamos, profe. Bueno, yo solo me falta ya una parte complementar. Okay, muy bien. Excelente. Muy bien, los felicito entonces porque ya solo esta semanita y la otra y ya se acabó. ¿Ya? Se acabó. El viernes de la otra semana se termina el módulo, ¿verdad? Entonces, si no han avanzado, procuremos avanzar un poquito ya estos días que ya es lo último. Ahora vamos a compartir aquí también. Ok, acá estamos, Jamie. Les voy a mostrar. Acá ya vamos por el Section 4, porque la semana pasada terminamos la Section 3. Entonces vamos con la Section 4, que se llama Did You Have Fun? Vamos a ver qué es lo que hay dentro de este módulo, esta sección, perdón. Ahora, ¿qué es lo que dice? By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. Al final de esta clase van a aprender vocabulario para hablar sobre las cosas que las personas odian hacer. Entonces, vamos a ir acá al librito de la unidad Did You Have Fun y vamos a ver un poquito de vocabulario de las Top 8 Things People Hate to Do. Las cosas, el top de las top 8 de las cosas que la gente odia hacer. Por ejemplo, vemos acá, tenemos dice Listen and Practice. Vamos a ver si me leen la primera. Can you read it, please? ¿Quién me quiere leer la primera? The first one. The first one, The first one. Dice. standing line. okay, stop in line. Yes, Ah, very no, good. sorry, stand in line. Yes, that is okay. Thank you. Stand in line. Number two. Read it, please. Laundry. Yes. Do laundry. Number three. Travel to work. Yes, very good. Travel to work. Number four. Go to meeting. Very good. Go to meetings. Yes, very good. Meeting. Number five. Exercise. 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 Yes. Number six. War in the jar. Work in the yard. Very good. Thank you. Number seven. Come on, read it. Clean the house. Clean the house. Very good. And number eight. Read it, please. Open the mail. Open the mail. Very good. Muy bien. Entonces, en español, como diríamos, ahí podemos observar en la imagen las ocho cosas que todos nosotros, usualmente casi todo el mundo, everybody, hates to do. Por ejemplo, number one, stand in line. ¿A quién le gusta esperar en una fila larga? Díganme ustedes. Entonces, obviamente,
son cosas que odiamos. Stand in line, permanecer en una fila larguísima y estar esperando en the bank. Sería un ejemplo. Do laundry. Bueno, en ese caso, hay gente que le puede gustar y gente que lo puede odiar, ¿verdad? Yes. A ver, antes, cuando se lavaba a mano. Y en ese caso, sí, había bastante gente que odiaba hacerlo a mano. Pero ahora con los lavadores es mucho más fácil. Pero, ¿quién de ustedes no le gusta lavar la ropa? A ver, ¿hay alguno acá? ¿Do the laundry o do laundry? ¿O le gusta lavar? Yes or no? You like to do the laundry? Yes or no? I don't like. You don't I like. Don't like. Ok, vamos entonces. Todos me van a escribir en el chat. Yes or no? You like to do the laundry? Vamos a ver si me contestan si les gusta lavar la ropa. Yes or no? Pongan ahí yes or no en el chat. Let's see. Vamos a ver a quiénes les gusta lavar y a quiénes no. Yes, I like. No. Kevin Sound, yes. Olivia, no. Yes, I like. I don't. Yes. No, Jenny. Ok. A ver los demás. Son 16 los que hay. I don't like it. Ok. It's so easy when you have a washing machine. I don't like it. Es más fácil ahora que tiene una lavadora. Ok. Vamos a ver entonces. What happened with the other people? No, I don't like it. Vamos, escriban. Necesito que escriban y participen. You don't like. Tenemos en la mayoría, don't like to do the laundry. Doesn't like to do the laundry. Okay, number three. Travel to work. Viajar al trabajo. ¿A quién le gusta y a quién no? Okay, pongamos ahí. Yes or no. You like to travel to work? Yes or no. Do you like to travel to work? Yes or no. No. I dislike it. Yes. Más cuando se viaja el microbús, ¿verdad? Y cuando van bien llenos. Van bien full. Yes, I like. No. Yeah. Okay. Yes, in my car. Yes, in your car you are very comfortable. En el carro van, ¿verdad? Súper. Ahí. No hay problema. Sure. Ok. Vamos a ver. What about the rest? ¿Qué dicen los demás? Do you hate travel to work? Do you hate? Yes or no? La mayoría dice. Solo pocos me han escrito. Vamos a ver. What happened with the others? Let's see. There are 18 participants. Les voy a pedir un favor, guys. Que me enciendan la cámara. Recuerden que es un requisito que me piden que todos ustedes tengan encendida la cámara. Please. Don't forget that. No olviden eso. Solo si tienen algún problema, que no les sirve la cámara, el internet está mal. Solo en ese caso sí se les puede permitir tenerla apagada. Pero veo que la mayoría lo tiene apagada. No lo encienden. Please, turn on your camera, please. Enciendan la cámara, por favor. Thank you. Okay, vamos a ver. Number four. Do you hate go to meetings? Les pregunto. ¿Odian ir a las reuniones de su trabajo? Do you hate go to meetings? Yes or no. Cuando les mandan a hablar, va a haber reunión, capacitación. Yes or no. Yes. Yes, because you learn a lot.
You don't like it. Okay. Yes. Sometimes it's very informative and sometimes it's not. You don't like it. Okay. Yes, I like. What happened with the rest? It is very boring sometimes. Yes. Sometimes it's boring and sometimes could be very informative. Es lo que les decía. What do you think? Vamos a ver quiénes no me contestan. Let's see. Kevin Stanley, Maribel Guerrero. Kevin Stanley se conectó dos veces. Okay, thank you guys. Vamos a ver. Vamos a ver con la siguiente, number five. Do you hate exercise? ¿Odian ejercitarse? Yes or no? Okay. No problem, Maribel. Solo quería saber. No hay problema. Thank you for telling me. Okay. Do you hate going or do you hate exercise? Les decía, yes or no. Algunos no nos queda tiempo, algo otro sí les queda tiempo para ir a ejercitarse, siquiera una hora al día. No. I don't like exercise at all. A mí no me gusta. No. Okay. Yes, Kevin Stanley. Okay, very good. You like it. Okay, that is good. Let's see. Let's continue with number six. Do you hate work in the yard? ¿Qué significa work in the yard? ¿Qué significa? ¿Qué dice la imagen ahí? ¿Qué les puede decir? Trabajar en el jardín. Yes, o sea. O algo así. Trabajar en el jardín es literal, ¿verdad? O sea, que estén sembrando plantitas. Yes, I like it. Very good. Do you like it? Cuando queda tiempo, ¿verdad? Las que somos amantes de las plantas. Plant lovers. Cuando vemos una nueva, de esta no tengo, la llevamos. Yes. I like to work in the yard. En este caso no odio esta parte. Number six, I don't hate it. In fact, I like it very much. Work in the yard. Okay. Let's see, number seven. Do you hate clean the house? Cleaning the house? Do you hate? Yes or no? Yes. I hate it too. Yo también no lo soporto. But somebody has to do it. Pero alguien lo tiene que hacer. Yes? Yes, I like it. Okay. You like to work in to clean the house, that is good. Okay. Clean the house. Vamos a ver, the last one. Open the mail. Eso se podría traducir como que. Open the mail. Ay, cuando vienen las facturas, ¿verdad? Todo se aquí. ¿Cuánto va a salir de luz? Tu teléfono. Open the mail. Do you hate open the mail, guys? Yes or no? Write it, please. No. Okay. Tal vez viene un cupón, ¿verdad? O buenas noticias. I like open the mail. Okay, very good. Okay, veo que sí, les gusta. No. No, I don't like it. Very good. Okay. That is understandable. Vamos a ver si me pueden mencionar algo otra. De estas ocho que les mencioné acá, what other things do you hate to do? ¿Qué otras cosas no les gusta hacer o detestan hacer? A ver si me pueden decir. What other things do you hate to do? Let me know, please. A ver si se les ocurre una ahí que ustedes
no soporten hacer que no esté dentro de estas 8. Vamos a ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Lo puede escribir? Yo tengo una. Vamos a ver. Go to shopping. En ese caso, a los hombres creo que no les gusta, pero a las mujeres les gusta ir de compras. Yes. Take the dog out to do. Ok. Sacar al perrito para que haga sus necesidades. I don't like to drive, teacher. Oh. También a mí no me gusta. I don't like it. Read. Oh, ok. I don't like. Eso era lo que iba a decir yo, Jennifer. Very good. I don't like washing the dishes. I hate it. I don't like to. What else? A ver, ¿quién más? Ya tenemos varias aquí. To take the dog out. Es bueno sacarlo que vaya a su paseo. To take it for a walk. Pero hay algunos que no les gusta. Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos, guys. You can do it. Escríbanme otro acá de los que no estén acá. Otra cosa que no les guste hacer. Aquí dice, what other things do you hate to do and why? ¿Y por qué les dice? Ya me dijeron, go to shopping, Victor, and Juan Antonio, take the dog out. I don't like to drive. Yes, I don't like to read. I don't like washing the dishes. Vamos a ver, I need more from you. Necesito que los demás me escriban siquiera una ahí. ¿Cómo dirían? O sea, díganme una en español. Por ejemplo, una en español. Que no. Ajá. I hate playing football. Very good. I hate playing football. Muy bien. No les gusta jugar fútbol. What else? It could be. I don't like to go to the hospital. Yes. Okay. That is understandable. I don't like eating poquito. Okay. You don't like to eat and little. Like washing clothes by hand. Yes. Washing clothes. Eso sí es feo. That is awful. I like singing. ¿Te gusta cantar? Muy bien. I don't like drink coffee. You hate drinking coffee? I love drinking coffee. Okay, that is good, guys. Thank you. Muy bien. Vamos a ver, entonces, pasemos a. Permítanme. A ver quién más escribe. I don't like traffic. A nadie le gusta el tráfico, of course. Yes. Vamos a ver acá. Ver la plataforma. Ok. Tenemos a video. Let's take a look at this and listen. Pay attention, please. Vamos a poner atención a este video. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary. For talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Okay, vamos a hacer una práctica. Vamos a. You are going to repeat, van a repetir, yes. Vamos a escucharlo una vez más. Presten atención a cómo lo dice. Luego, cuando lo haya terminado los 8,
Les voy a ir indicando para que ustedes lo vayan diciendo, ¿ok? Vamos a prestar atención una vez más, como lo Hi hice. everyone. This class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Okay. Vamos a ver. Are you ready? ¿Ya están listos? Encienden sus micrófonos, please. Ahora sí, los pueden encender. Cuando yo les diga, ya les cuente hasta tres. 1, 2, 3, go. Ustedes empiezan a repetir. Yes? Okay. Vamos a ver. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Okay. Ya les digo. Vaya, vamos a contar. Como les dije. 1, 2, 3, go. Start. 1. Stand in line. Okay. ¿Y ahí fueron todos? No los escuché a todos, como a unos 5 escuché y hay 23. Stand in line. Okay, good. Okay, vamos number 2. Repeat it. Do laundry. A ver los demás. Do laundry. Number 3. Travel to work. Okay, travel to work. That is good. Thank you. Number 4. Go to meeting. Very good. Number 5. Exercise. Very good. Thank you. Number 6. Work in the yard. Very good. Excellent. That is great. Thank you. Number 7. Clean the house. Excellent. Number 8. Open the mail. Very good. Excellent job. Thank you very much. Great job. Open the mail. Vamos a ver, entonces. Tenemos este. Ya me mencionaron ustedes unas cuantas ahí. Luego de eso tenemos, dice, vamos a ver. Let's see. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs.
Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Ok, vean acá. El que vamos a ver ahorita, el tema que vamos a discutir hoy será the past simple. Así lo dice. Vamos a ver el past simple o simple past con su forma positive and negative, con su forma positiva y negativa. Y vamos a ver también un poco de los regular verbs. Y vamos a continuar entonces. Vamos a ver primero una definición sobre lo que es el past simple o simple past. It's the same. The past simple is the most common way of talking about past events. Este se usa. Ahora sí me pueden apagar el microfonito, please. Me lo pueden apagar porque ahora sí estoy explicando. Thank you. Ok, vaya, les decía, el past simple es el, dice, is the most way, is the most common way of talking about past events. Se usa para hablar sobre eventos pasados. Or states which have finished, o estados que han finalizado. It is often used with past time references. Se usa usualmente, dice, con referencias del pasado, por ejemplo, con frases que se refieren al pasado específico. Por ejemplo, yesterday, 2 years ago. Todas estas frases son frases de tiempo, es decir, que para indicar que está en el pasado. Por ejemplo, yesterday es ayer. Ayer es el pasado. 2 years ago también se dice que son 2 años. Hace 2 años también estamos hablando en pasado. Dice, how do you form the past simple? ¿Cómo lo formamos? Dice que dentro de este past simple encontramos los regular verbs, que dice que estos se forman añadiendo, dice, ed to the infinitive of the verb. For example, tenemos acá, se agrega la terminación ed al final del verbo infinitivo. Y como pueden observar acá, tenemos start, que está es el verbo infinitivo, le agregamos ed, ed, y quedaría started. Kill, killed. Jump, jumped. Entonces, de esta forma, perdón, de esta forma, formamos, valga la redundancia, el past simple. Indicamos que están en pasado. Vamos a ver la siguiente. Esta es la estructura. Ya en afirmativo, como podemos observar, siempre usamos el sujeto al inicio de la oración y dice más el verbo más ed. Y tenemos I skipped. I es el sujeto y skip. En este caso le agregamos la ed. Luego tenemos el negative, que dice que siempre se inicia con el subject, they, y en este caso vamos a agregar la partícula did not para referirnos al pasado. Y en este caso ya no tendríamos que usar el verbo con ed, sino que ya para indicar que está en pasado la oración está en negativa, solo utilizamos did not. En este caso está contractado y digo didn't. Y luego pongo el infinitive without to, el verbo infinitivo que va al final y diría they didn't go. Y pueden observar, ¿verdad? Aquí el verbo no sufre el cambio de la ed porque ya tenemos el auxiliar que indica pasado, didn't. La interrogative solo se la voy a mencionar así, de pasadita, pero la que vamos a ver más son estas dos. Dice, la interrogative en este caso se usa el did, el auxiliar did al inicio, más el sujeto, siempre intercambian lugares, se recuerdan, ¿verdad?, en las clases anteriores, y tenemos también que hacer lo mismo que en la negativa. Es decir, que el verbo no va a sufrir ningún cambio porque ya con el did indico que está en pasado. Entonces diría, did she arrive? Y de esa forma lo tenemos en past simple. Dice, la forma es la misma para todas las personas. Es decir, el did I, did you, did he, did she, todas esas se van a formar siempre
con el did. O sea, no se tiene que cambiar. Vamos a ver la siguiente. Dentro de este past simple, para saber cuándo lleva ed, ese verbo, cuando se le agrega solo ed, porque sabemos de que hay unas reglas que seguir, ¿verdad? Por ejemplo, la primera dice, la mayoría de los verbos que terminan en e, solamente le agregamos la d para conjugarlo al pasado simple. ¿Yes? Por ejemplo, digo, agree, que está en presente, y para hacerlo en pasado simple, como este verbo ya tiene, ya termina en e, solamente le agregó la d para hacerlo en pasado simple. Y quedaría agreed. Luego tenemos like, que también es un verbo que termina con e. Simplemente agregamos la d y dice liked. Escape. Y quedaría escaped. Dice la siguiente. If a verb ends in a vowel and a consonant, the consonant is usually double before ed. Dice, en este caso, si el verbo termina en una, dice, en una vocal. Recuérdense, las vocales son A, E, I, O, U. Y las consonantes son el resto, ¿verdad? Tenemos acá, dice, que si termina en vocal y consonante, la última consonante se tiene que duplicar. Es decir, la tenemos que escribir dos veces. Si está una, la escribimos otra vez. Y quedaría, y luego le agregamos ed. For example, stopped. Y tenemos acá, como stopped es un verbo que termina vocal consonante, tengo que agregarle yo, duplicar esa última consonante y agregarle ed. Y quedaría stopped. Tenemos plan. Y quedaría planned. Ahora vamos a ver la siguiente. Esto dice, if a verb ends in consonant in Y, you take off the Y and add IED. Tenemos aquí que dice que si el verbo termina en consonante y en una Y, eliminamos esa Y y dice que tenemos que poner la I de puntito y luego se le agrega la ED, como de costumbre. For example, try. Try es un verbo que termina con consonante y griega. Por lo tanto, se elimina y griega y tenemos que poner la I de puntito más ed. Y quedaría de try a tried. Carry, carried. Ahora, lo contrario. Pero si esta palabra dice, but if the word ends in a vowel and y, you add ed. Es el caso contrario. ¿Qué pasa si ese verbo tiene, en vez de la vocal, antes de la y, tiene, en, perdón, antes de la consonante, tiene una vocal? Ay, ahí en ese caso, no cumple la regla de ponerle acá, ¿verdad? La i de puntito, sino que solamente le pondríamos ed. ¿Y cuál sería un ejemplo? Sería play. Miren bien acá, el verbo termina en una vocal y una Y. No cumple esta regla, entonces por lo tanto tendría que solamente agregarle ED. Play, played. Enjoy, enjoyed. También enjoy termina en vocal Y. Ahí no cumple la regla como para que eliminemos la Y y pongamos la I latina. No. Ahora, sí, vamos a ver. Si entendieron, vamos a irnos entonces a los breakup rooms. Vamos a ver si lo pueden hacer ustedes en este caso. Las oraciones, el verbo está entre paréntesis. Y ustedes van a tener que poner en práctica las reglas que les acabo de enseñar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los breakup rooms. Vamos a ver cuántas oraciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Son 7 sentences. Vamos a hacer los breakup rooms y vamos a ver 23. ¿Puede poner de las 5 a las 7? ¿Hola? Ajá. Las 7 les paso. Por favor. Sí, vale, por ahorita. Favor. Las otras.
Ahí está. Para que la vean ahí. Thanks. Ok. Remember, acuérdense, son las reglas. Primero, si termina en E, solo le agrego D a la mayoría. Luego, si el verbo, permítanme. Luego, si el verbo dice, tiene una consonante, una vocal consonante, se duplica la última consonante. Luego dice, si el verbo termina en consonante Y, tenemos que eliminar ese Y y poner IED. Pero si es el otro caso, puesto de que en vez de una consonante es una vocal, se queda así, ¿verdad? No se elimina la Y, ¿ok? Vamos a ir a los breakup rooms. Aquí espero ya hayan anotado este de la 4, que son, y ahí está la number 7. Vamos a hacerlos entonces, create. En la 3 es try, se le quita la Y y Sí, se le se le pone pone E. IED. Espérese, sin Y. Sí, se le quita la griega. ¿Cómo queda? Perdón. Sí. ¿Cómo queda, niños? Try, queda la palabra try y se le agrega ed. Se le quita la Y y se le cambia por I latina. Vamos a ver, la 4 es we enjoy it. Solo se le agrega ed en la mapa y queda así nomás. Porque termina en vocal y consonante. Ya le digo, enjoy. Sí, es correcto. Sí, Ede. Se mantiene la Y y solo se le agrega ED. Yes. La 5. Stop. Stop. Doble P, ¿verdad, Ede? Stopper. Y en las 6.
En las 6 sería I'm... Espera, permítame. Hello, ¿cómo van? Hello. Hello. ¿Cómo van ahí? Las íbamos a hacer todas, ¿verdad? Oh. Yes, las 7. Sí. Son las 7. Solo le iban a agregar al verbo que está entre paréntesis la regla, de acuerdo como yo se las enseñé. Por ejemplo, si solo necesita la D, si solo tenemos que eliminarle la Y y ponerle la IED, o la se queda la Y y se pone simplemente ED. Solamente iban a hacer eso. El verbo que aparece entre paréntesis lo iban a cambiar. ¿Ya? ¿Cómo van con eso? O vuelven un rato. Let me know. Vuelven un ratico, ¿va? Para que lo terminen. Vale. Ok. Consonante habría que agregarle, duplicar la consonante y agregar ED. Sería ¿Cuál? a Carrie solo se le iba a agregar también, ¿verdad? Ah, no, le cambiaba IED también, ¿verdad? Vale, en este caso, ¿cómo va? Espera. Ajá, en ese caso Ah, se le ¿tienen quitaba la D preguntas? y se quita el Hello. D. Así sería. En cambio. Hi. Hello. ¿Tienen problemas o estamos bien acá? Solo están viendo de que en esa la nombre. Pues hasta el momento estamos bien. Okay. Ajá. Yo estoy viendo que va acompañada de una de un ¿De on. cuál? Om, ¿Which one? no sé. ¿En cuál? Ese, en las 6 te dice Kerry o Carrie, no sé. Ahí ese no, Carlos. el que está, el que le sigue on, Entre. no tiene nada que ver con el verbo. Ese ya es preposición, ¿ya? ¿Sí? Ustedes solo Carlos. van a Okay. cambiar el verbo que es carry, ¿ya? ¿Sí? Solo ese. Ah, está bien. Okay. Thank Okay. Okay, pues. Regreso en unos minuticos. Okay. Sí. Okay. Entonces ahí solamente es de agregarle el La igual de el D, sí, la D, porque solo termina en la de vocal. en tree, la otra, la siguiente, La try latina es este, y ajá, y latina y ajá, y ED. latina y ED, sí. ID. En la Y en la siguiente siguiente, solo se le agrega de debe. una ED, ED. correcto. Entonces, Sí. porque lleva una vocal. Sí. Sí. En la de otras, todas. Ahí vamos por La 5. la 5. Así. Stop. En la otra de stock se le Just stop. agrega, creo que P. PED. P de Deva. PED, sí. Ajá. PED. Significa fracasar. Hello, qué callados Hi. están. Did you finish? Yes. Okay, that is quick. Okay, muy bien. Vamos a ver. Teacher, yo estoy en dos grupos, como me metí el teléfono y la compu. Ah. Okay, no me fijé entonces. En los dos estoy participando. Bueno, no hay problema. Entonces, si estás ayudando, es bueno. Vamos a ver entonces Bueno, acá. bueno. Thank you for telling me. Vamos a ver. ¿Cómo estamos ahí? Vamos a reproducir aquí el screen y vamos a ver. What do you... Vamos a ver. En la primera, ¿cómo quedaría? A ver. Escape, creo. Yes. Solamente le agregamos la D al final. Very good. Thank you. Muy bien. Number two. Agreed. Agreed. Con una D al final, ¿verdad? Porque ya Sí, tiene la E. la 2E. Yes.
That is correct. Muy bien. Number three. Tired. Tried. Tried. Paso se agrega. Tried. Yes. A esa se le agrega ahí latina y ed. Yes, very good. Se elimina la Y porque está precedida, dice, por una consonante. Entonces, se elimina esa Y. Very good. Good job. Number four. Enjoyed. En enjoyed, en ese caso, como pueden observar, ahí las dos reglas, ¿verdad? Uno termina con consonante Y y la otra con vocal Y. Entonces, en la primera se cumple, sí. En la segunda, no. Tendríamos que ser ED nada más. Solo IRIVA. Yes, solo IRI. That is correct. Very good. Vamos a la number five. Stupid. Yeah. ¿Y se duplica cuál? P-E-D. Ese sería P. Sí, se duplica. P-E-D. Yes, se duplica la última consonante y se agrega ED. Very good. Excellent, guys. En la number six. En esa seis tengo dudas. Career. Ajá, solo le iban a agregar, ustedes no le pongan atención al on, solo le iban a faltar acá. Aquí en este caso, esa Y se tiene que ir, ¿yes? Y yes. Queda carried on. Yes. Yes. Number seven. Fail. Failed. ¿Ahí cómo le harían? ¿Se agrega? La ED. ED. Yes, se agrega ED. Ok, that is good. Lo hicieron muy bien, excelente, los felicito. Los veo entonces en la principal. Very good, good job. Thanks. Hey, are you ready? Hola. Yes. Yes, ok. Let's see. Ok, vamos a ver. Number one. ¿Cómo quedaría? The cat escaped con from the garden. Solo se le agrega la with the. The cat escaped. Yes. Number two. También solo se le agregaría la D. Yes, very good. Muy bien, solo se agrega la D porque ya tiene la E. Number okay. Three. Aquí cambia a IED. A IED, ¿por qué dirían? Porque está antes una consonante. En ese caso se elimina la Y y pongo la I de puntito. En el número 4, ahí sí ya no se cumple la regla. ¿Cómo sería? Se le agrega ED. ED simplemente porque tiene una vocal y una Y. Entonces no cumple la regla. De acá, esa es la excepción. Se agrega simplemente ED. Muy bien. Number 5. A ver, perdón. Ahí se duplica la consonante y se le agrega ED. Yes, good, good, very good. Muy bien, así tiene que ser. Se duplica la última consonante. Muy bien. En carry on. La palabra carry yes. Cambia. Yes, porque carry es el verbo. Yes, entonces, sí. Tendríamos y que latina eliminar. ED. Yes, tendríamos que eliminar esa Y. Carry on. Muy bien. En Alfie, la number 7, fail. Aquí le agregábamos ED, hablábamos aquí con le agregamos ED, muy bien, very good. Porque terminan dos vocales, teacher. Bueno, están juntas dos vocales, ¿verdad? En este caso. ¿A dónde? En la number 7. Ajá, en la 7, en la 7. Fail. Bueno, right. la mayoría si no tiene la ED, se le agrega a la mayoría de los verbos, ¿yes? En este caso, okay. Solamente se le agrega failed ed. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. Hicieron un buen trabajo, los felicito. Nos vemos en la principal. Okay. Gracias. Gracias. Thank you. Hello. Are you ready, guys? Ahora sí, ¿estamos listos? Bien. Okay. Sí, estamos listos. Vamos a compartir entonces. Vamos a ver. Continuamos. La number one, ¿cómo les quedó a ustedes? Escaped. Solo le agrego la D. La D, very good, yes. Solo agrego la D y digo escaped. Number two.
Ahí también se ha dado. Le agregamos D. Solo le agregamos la D también. Very good. Tenemos la number 3. Try. Try. Cambiamos la I de payasa por I. Yes. I latina. Por la I de puntito o I latina. Yes. Y como va a seguir, ahí dice que si el verbo termina en consonante Y, se elimina esa Y y ponemos la I latina o I de puntito. Very good. Ahora, en la número 4 no se cumple. Esa es la excepción. En ese caso, ¿qué hago? Le agregamos ED. El sí, AD. Solo se agrega la ED. Very good job. Vamos a ver, number 5. Stop it. Solo se agrega la E y la D. Le pusimos doble, le pusimos otra P. Sí, se pone la P. Esa última P. Dice la regla que cuando el verbo termina en consonante, perdón, en vocal consonante se duplica la última y se agrega simplemente E. ED. Yes, very good. Number 6. La y puntito. Yes. Ahí solo me la iban a cambiar aquí. Este es el verbo nada más. Elimino esa y le pongo la I de puntito y lo demás. Carry it on. Number 7. La última. Fallen. Yes. Cuando los verbos no tienen la E, simplemente le agregamos la ED. Yes. La mayoría de los grupos se les agrega ED. Ok, hicieron un excellent job, guys. Los felicito. Los veo entonces en la principal. Good job. Thank you. Ok. Solo es el hola, ya estoy aquí para aclarar todas sus dudas. Hola, vamos a ver. Sí. Le dije que acompañe. Vamos a ver en la primera. ¿Cómo? Ok. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lo resolvieron en Escape? Agregándole la D. Simplemente le agrego la D. Yes, very good. Solo la number la two. D. ¿En la dos? En la segunda solo agregamos D también. También. D también. Sí. Very good. Tenemos Escape and Agreed. Okay. Solo le agrego D a la dos. Number three. ¿Qué es lo que hago aquí? Eliminamos la Y. O sea, le quitamos la Y y agregamos IED. Yes. IED. Good job. Number 4. Solo le agregamos ED. Ahí solamente agregamos la ED porque no cumplen la primera regla. Yes. Es la excepción porque termina en vocal Y. Muy buen trabajo. Vamos a la número 5. Stop. Stop. Solo duplicamos la última P. Yes. Duplicamos la P y agregamos ED. Yes. También. Sí, aquí todos se me tienen que agregar ED para hacerlo. Yes. Entonces duplicamos la última y agrego, acuérdense que decía la regla, cuando duplicamos la última, le tenemos que poner al final la ED también. Yes. No, no está en pasado, a saber en qué estará. Yes. Number 6. Carry. Ese cumple la del anterior, ¿verdad? Carry. Elimino la. Elimina la Y. Le pongo la I de puntito. Y digo carry it on. Aquí agregamos Y. Yes. And the number 7. Fail. Cuando no tiene la E y la D, simplemente se la agrego, ¿verdad? ED. ED y de ya. Failed. Very good. Failed. Muy bien. Miss, y en la última también se tenía que duplicar la consonante. No, 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 no tiene. Ah, no, porque así. Okay. En esa no. Ajá. No cumple la regla de arriba, ¿ok? Okay. Hicieron un buen trabajo. Sí, solo le agrego ED nada más. ¿Ok? Los veo en la principal. Buen trabajo. Thank you, me.
Hi. Hi. Hi, guys. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. ¿Cómo están? Hi. Creo que ya salí con todos los grupos, ¿verdad? O me faltó un grupo, porque creo que se me desconectaron los demás. ¿Me faltó algún grupo? Creo que los logré todos. Ok. ¿Nosotros vimos qué pasó por ahí? Sí. Ya pasé por todos. Bueno. Los felicito a todos, hicieron un buen trabajo. Lograron entender las reglas del past simple. Muy sencillo, ¿verdad? El past simple solamente le agregamos ed a los verbos para hacerlos past. Vamos a ver acá. Les mostré aquí, ya me dijeron ustedes. Ya solo queda pocos minutitos para terminar. Lo importante es que se aprendieron ya las reglas, ¿verdad? Tenemos, a la mayoría se le agrega, dice la D, si ya tiene la E. La segunda, que si termina en consonante Y, eliminamos la Y y ponemos la ED. En este caso, que es lo contrario, que es la excepción, cuando no terminan en consonante Y, es decir, termina vocal Y, solamente agregamos ED. Y la última, decía, solo es ahora, ¿verdad? Ah, estamos en las leyes. Esta de que termina, dice, en vocal y consonante, se duplica la última consonante y se agrega E. ¿Yes? Vamos a ver entonces. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta about the topic, the rule? ¿Tienen alguna pregunta más? Not yet. I don't question. Have questions. You don't have questions. Ok. Bueno, entonces eso sería todo. Espero sigan avanzando con la plataforma y vamos a continuar con este temita tomorrow, ¿ok? Sigan avanzando, si no lo han hecho, ahí está la plataforma para que puedan. Acuérdense que solo la otra semana falta. Esta y la otra semana y we are done. ¿Yes? Yes. 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 Yes, teacher. Yes. No cerré los rooms. Ahora sí creo que ya. Permítanme que se agreguen los demás. No los había quitado. Profe, todavía no han habilitado el cuarto módulo. ¿No lo han habilitado? No. Hagamos esperita. Tal vez es que a veces pasan muy ocupados. Tengamos paciencia. Le comento porque como los cupos son limitados, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para vaya, que nos vaya, hagan. Sí, sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a preguntar mañana. Voy a preguntar a ver qué me dicen, qué ha pasado, por qué no lo han habilitado. Y si me dicen, pues, que no ha habido tiempo, yo se los voy a informar mañana, ¿ok? ¿Ya? Y en el 4, y en el 4 nivel, usted nos va a dar siempre. No. No, yo creo que cambian. ¿Yes? Así que el otro módulo creo que les van a cambiar. Lo más probable. ¿Yes? Tal vez nos vemos más adelante, ¿verdad? Primero día. ¿Yes? It could be, maybe. ¿Yes? Ok. Yes. Mañana averiguo eso, se los hago saber. Y entonces continuamos mañana con ese tema porque nos quedamos hasta acá. ¿Ok? ¿Yes? Ok. Okay. See you tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.